Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío el profeta Elías, él hará volver el corazón hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, visionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena al nicolaísmo y palanismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo os envío el profeta Elías. Viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, han liberado 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un
pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, thank you.
es la piedra reprobada. Combina la palabra con fe, aplícala.
los portillos cerraré. Señor, muchas veces vimos a Jerusalén débil, desesperada, destrozada, pero hoy estamos aquí, Señor, poniendo todo nuestro ser en el altar, enterrando toda incredulidad, todos nuestros miedos, todas nuestras dudas. Oh Señor, restaura el gozo de nuestra salvación, que cuando regreses hallarás una Jerusalén levantada de las cenizas, sin mancha, victoriosa, marchando como soldados cristianos, una Jerusalén reclamando su sanidad, reclamando su restauración. Oh, reclamamos tu paz, Señor, ya no más cautividad.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. 30 segunditos para que se reporten todos los águilas. Amén, hermano. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio al compañerismo a través de la lectura de la palabra. Vamos a darle honra y gratitud a nuestro Padre Celestial a través de una oración. Vamos a darle gracias. Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, una vez más nos acercamos para decirte muchas gracias, Padre, por habernos reunido de esta manera, de esta forma, Señor, para lecturar tu precioso mensaje, el mensaje de la hora que tú enviaste al mundo, oh Señor. Cada 2000 años tú estabas enviando eventos mundiales, oh Padre, y no ha sido otra cosa que en estos últimos 2000 años tú enviaste al profeta mensajero de este último tiempo, Apocalipsis 17 en la escena, Señor. Oh Padre amado, muchas gracias por eso. En Filipenses 1:6 dijiste, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la gran obra, le perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Oh Padre amado, entonces hoy es el día, o este es el momento donde nosotros podemos acudir tan fielmente, tan seguramente, porque tú eres el que enviaste a este profeta mensajero de la última edad, Señor. En esta tarde nos juntamos nuevamente para tener un compañerismo a través de la lectura de tu palabra, Señor. Te lo pedimos que tú nos abras vuestra sabiduría y entendimiento para poder entender lo que tú quieres decir a través de los mensajes que estamos lecturando, Señor, que este es alimento espiritual para vuestras almas, oh Padre. Te lo pedimos, Señor, que a cada corazón que va a lecturar, que unjas con tu Santo Espíritu, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Vamos a continuar con el mensaje Vida Escondida en Cristo, predicado el día 13 de febrero del año 1956. Voy a dar inicio y continuamos con los párrafos desde el 63. Hasta el 70 que voy a lectura. Párrafo 63. Entonces el siguiente hombre, él vive en el altar, solo ora día y noche, pero no llega a ninguna parte. Lo encuentran en el altar. También tienen luz. Ahora él está dentro de la tienda. Ahora, pero él está en el altar. En el altar tenían esas 7 luces, 7 candeleros, y ellas producían la luz. Pero muchas veces lo encontramos, y ustedes se conocen a sí mismos. Su lámpara se ahuma. Eso es correcto. Se queman muy lento. La grasa casi sale de la abuela. Y ustedes saben, ustedes tienen experiencias. ¿No es verdad? Ciertamente, en el segundo lugar les pasó también. Párrafo 64. Pero el hombre que entraba y el velo caía detrás de él no dependía de la luz del sol, ni de la luz de las estrellas, ni de la luz de la luna, ni de los 7 candeleros de oro. Él subía al altar y debajo de las alas entrelazadas de los querubines, la gloria chequina del Señor estaba allí, una luz suave, y él vivía, estaba allí todo el tiempo, día y noche. Él caminaba en la luz del Dios viviente. Amén. Si las nubes pasaban,
si la lluvia caía, si el trueno estaba rugiendo, si un ejército venía, no hacía ni poco de diferencia para él. Él estaba protegido. Él estaba en la gloria Shekinah, viviendo en la presencia de Dios. ¡Aleluya! ¿Ustedes creen que soy un santo rodador? A lo mejor sí soy. Párrafo 65. Permítame decirle algo, hermanos, y todo lo que se necesita es ser llamado de un santo rodador para vivir en la gloria Shekinah. Permítame quedarme con Dios en la gloria Shekinah. Llámelo como quieran. Amén. Eso es muy fuerte para un bautista, ¿verdad, hermano? Pero eso es predicación genuina. Eso es verdadera. Pero sé que es la verdad. Amén. La predicación no es muy buena, pero la verdad es la misma. Amén. Vengan al interior, que el mundo aúlle y se alborote. Dejen que el predicador falle, que todo lo demás falle. Eso no los detiene en un poco. Permanezcan allí. Están viviendo de la olla de maná donde comen cuando tienen hambre. No tienen que preocuparse de si esto va a suceder o que eso va a suceder. Ustedes están viviendo en la gloria Shekinah, esa hermosa luz ámbar que colgaba bajo las alas entrelazadas de los querubines aquí. Y él caminaba en esa luz. Todo estaba iluminado. Era luz todo el tiempo. Párrafo 66. Y un hombre o una mujer que vive en el lugar santísimo con Dios, vive en la gracia, el poder y la resurrección de Cristo, día y noche, todo el tiempo. Amén. ¿No quieren vivir allí? Ese es el lugar, ese es el lugar. Allí es donde ni siquiera oyen el mundo exterior. Oh, las cortinas han caído alrededor. Alguien dice, ¿saben la señorita Jones hizo tal y tal cosa? Ustedes ni siquiera lo oyen. ¿Saben? El pastor hizo. Bueno, ni siquiera lo oigo. Oh, vaya. Lo que el pastor hizo, eso depende de él. Lo que hizo la señorita Jones, eso depende de ella. Pero lo que hago yo depende de mí y de Cristo. ¡Aleluya! Siempre vivo en su bendita presencia. Ven, cruza el velo rasgado. ¡Aleluya! ¡A su nombre! Yo estoy en el altar santificado. ¡Aleluya! ¡A su nombre! Entre paréntesis, ¿han oído alguna vez ese antiguo canto? Vivo yo en presencia del Rey. Párrafo 67. Oh, hermano, pasen adentro. Lleguen en presencia del Rey. Vivan allí día y noche. Él no quiere que vaguen por ahí, que sean sacudidos. Ustedes están satisfechos con comer maná, viviendo a la iglesia y obtener un poco. Oh, lo quiero de día y noche. Oh, ustedes saben, pudiera haber un tiempo en el que tendré que necesitarlo bien rápido. Así que quiero estar cerca de él. ¡Amén! Eso es lo que puede hacer. Si quieren, es suyo al pedirlo. El que no tiene, pida a Dios. ¿Eso es correcto? Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Él quiere que vivan una vida consagrada completa. Párrafo 68. Cuando esos discípulos, no, 10 días después de él haber dado la bendición, y dijo, ahora id y sanad a los enfermos, limpiad leprosos, resucitad a los muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Allá fueron con esta nueva gloria y estaban teniendo un gran tiempo y se enfrentaban a un pequeño fracaso. Había un niño con epilepsia y no podían sanarlo. Así que el hombre vino a Jesús y dijo, Señor, lo traje a tus discípulos. Hacía unos pocos días antes de eso, él les dio poder al enviarlos para hacerlo. Aquí habían fallado. Él dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo los he de soportar? Tráiganlo a mí. Y él echó fuera del muchacho al espíritu inmundo. Los discípulos vinieron y dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos hacerlo? Dijo, por vuestra incredulidad. Párrafo 69. Una noche en el mar, cuando la barca era sacudida y todas las esperanzas se habían ido, pensaban que iban a perecer. Y fueron y lo despertaron y dijeron, ¿no tienes cuidado que perecemos? Él dijo, oh, vosotros de poca fe. Puso su pie de los cabos de la barca y dijo, ¡calla, enmudece! Y los discípulos dijeron, ¿quién es este? ¿Aún los vientos y las olas le obedecen? Párrafo 70, por último. ¿Cuál es el problema en la iglesia del Dios viviente de hoy, a la que se le ha prometido la misma bendición? ¿Qué nos pasa hoy?
porque no nos podemos juntar la suficiente para agruparnos juntos, para entrar en el lugar santísimo y quedarnos allí y escondernos de las cosas del mundo y vivir una vida plena, rendida, consagrada para el Señor Jesucristo. Amén. De eso se trata, entrar en la gloriosa luz del Evangelio. Y al hacerlo así, ustedes lo reciben. ¿Cuántos aquí dicen, hermano Branham, me gustaría vivir esa vida? Veamos sus manos. Simplemente, me gustaría vivir esa vida. Dios le bendiga. Amén, mis hermanos. Continúa, hermana Reina, en los párrafos 71 al 76. Amén. Dios bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje Vida escondida en Cristo, predicada el 13 de febrero del año 56, párrafo 71. ¿Hay algún pecador aquí que diga, nunca acepté nada de esto, hermano Branham? Quisiera probar el maná esta noche. Déjenme ver sus manos. Digan, me gustaría probar el maná. Dios le bendiga, señora. Alguien más diga, me gustaría probar el maná. Yo aún no he sido salvo, pero me gustaría vivir ese tipo de vida de la que usted está hablando. Oh, estoy tan nervioso. Tengo tantas cargas y preocupaciones. Solo parece que no me puedo andar bien. Dios quiere darles eso. El que quiera, venga y beba en la fuente. Párrafo 72. ¿Saben la razón por la que pregunto? ¿Saben por qué han levantado la mano? ¿Alguien más quiere levantar la mano? Quiero decirles algo. Si Dios les está hablando, levanten su mano. Les diré por qué. Él les está hablando. Es una observación que quiero hacer. Otro pecador levante su mano, diga, hermano Branja, seguro que me gustaría estar allí. Me gustaría comer ese maná, solo ver la bondad del Señor. Oh, sé que pertenezco a la iglesia. He ido allí por mucho tiempo, pero en cuanto a ser salvo, nunca lo he sido. Solo no me estoy engañando a mí mismo. Tengo que vivir conmigo mismo. Haré una pequeña confesión. Oh, yo dije que creo que Jesús es el Hijo de Dios, pero yo sé que el diablo dice la misma cosa. Los diablos ruegan por misericordia, ruegan por paz, ruegan no ser castigados y lo reconocen a él y confiesan delante de multitudes que él es el Hijo de Dios viviente. Eso es correcto. Eso no lo salva, no, señor. La aplicación de la sangre de Jesús a sus corazones es lo que lo salva. Ciertamente así es. Párrafo 73. ¿Habrá alguna otra mano que se levante y diga, ese soy yo, hermano Branja, me gustaría tener esa vida? La única razón por la que señorita levantó su mano es porque Dios estaba lidiando con ella. Eso es correcto. Nadie puede venir a mí si mi padre no le trae primero. ¿Es correcto eso? Ustedes no pueden hacerlo. ¿Sabían? Odiamos decir esto desde la plataforma, pero esa es una verdad bíblica. Hay hombres y mujeres en este mundo quienes nunca, sin importar lo que el Espíritu Santo hiciera, ellos jamás, jamás, jamás aceptarán al Señor Jesús. Ellos nacieron para ese propósito, no la voluntad de Dios, pero su previo conocimiento lo preconoció. Eso es correcto. La Biblia sí lo dijo, de que ellos lo sabrían. Párrafo 74. Y pensar, ¿qué si su corazón estuviera tan alejado de Dios hasta que ni siquiera tuvieran deseo de hacer lo que es correcto? Entonces ustedes están en una mala condición. Vean, ustedes pueden contristar su espíritu tantas veces y se irá y ustedes jamás tendrán el deseo, ya más.
Dios sigue hablándoles. Ustedes dicen, bueno, yo debería hacerlo. Yo me enderezaré el próximo avivamiento. Lo arreglaré antes de morir. Tengo la intención de ser verdaderamente lleno con el Espíritu Santo antes de morir. Quiero estar viviendo una vida dulce y consagrada, escondida en Cristo. Y cuando Él llame a la puerta de mi corazón, quiero estar listo para abrir mis brazos y decir, sí, Señor Jesús. Bueno, ¿por qué no lo hacen ahora? Ustedes saben que para ese tiempo pudieran no ser capaces de hacerlo. Yo tengo 46 años y he visto, yo he estado en el ministerio por 23 años y he visto escenas espantosas, muchas veces por todo el mundo, al observar y ver gente muriendo en toda clase de condición. Y los he visto a esos quienes pensaban que eran verdaderos cristianos, pero cuando llegan a la hora de morir, oh hermano, esa cámara cambia y ven cosas viniendo que ellos habían tenido una forma de piedad y negando el poder y alejados de Dios. Ellos no habían vivido esa vida en lo absoluto y ellos gritan y vociferan y las inyecciones no pueden calmarlos. Eso es correcto. Párrafo 75. Así que asegúrense, amigos, no jueguen con esto. Este es el evangelio, ¿ven? No solo digan, bueno, creo que me uniré a la iglesia. Hay miles de personas yendo a la iglesia que jamás estarán en el cielo. Hace un tiempo prediqué aquí sobre decepciones en el juicio. Yo dije que el contrabandista de licores, el apostador, la prostituta y demás, ellos no estarán sorprendidos. Ellos saben lo que les viene, pero será sorpresa para ese individuo que piensa que está bien y no. Eso es cuando vean que su nombre no está en el libro. Ahí es cuando va a ser duro, cuando piensan que son cristianos, cuando no lo son. Hay camino que al hombre le parece derecho. Ustedes creen intelectualmente que están correctos. Han hecho las cosas que pensaban que estaban bien. Han sido buenos, han sido bondadosos. Naamán era lo mismo. Pudiéramos nombrar a muchos de la Escritura ahora. ¿No es eso, amigos? Lo que estoy tratando de decir a la iglesia de hoy, en vez de revolcarse por ahí en justificación y postrarse aquí en el altar, ellos deberían estar consagrados aquí. La hora de los milagros está cerca. El tiempo de sanidades, el tiempo de cosas grandes está a la mano. Pero, ¿dónde está la iglesia para recibirlo? ¿Ven a lo que me refiero? Jugamos con eso. Lo corrompemos sin darle importancia y nunca llegamos a eso. Párrafo 76. Oh, hermano, verdadera fe predominante se adentra y toma su lugar. Eso es correcto. Y si su corazón no es tierno delante de Dios, si no hay algo en su corazón que lo satisface de día y de noche, sin importar lo que vaya o venga, como Pablo dijo, ahora estoy listo para ser ofrecido. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, y hay una corona de justicia puesta delante de mí que el Señor, el juez justo, me dará en aquel día, y no solo a mí, sino a los que aman su venida. ¿Lo han pensado antes? ¿Amar su venida? El mundo está tan muerto y sucio para ustedes, hasta que simplemente no pueden tener placer aquí. Nada sino ganar almas para Cristo es todo de donde puede obtener placer. ¿Sabían que el ángel del sello que fue enviado para sellar con el Espíritu Santo solo sella a aquellos que claman y gimen a causa de las abominaciones que se cometen en la ciudad? Ezequiel 9. ¿Lo han leído alguna vez? No a aquellos que gritan y danzan, pero a aquellos que claman y gimen por las abominaciones que se hacen en la ciudad.
solo esos fueron sellados. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, amiga, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Y para continuar con el mensaje y concluir, vida escondida en Cristo, hermana Edith, por favor, Dios le bendiga, párrafo 77 al 82. Dios le bendiga, hermanos y hermanas, continuando con la lectura del mensaje Vida escondida en Cristo, del 13 de febrero de 1956, párrafo 77. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos miembros de su familia, cuántos miembros de su iglesia esta noche, si ese ángel pasara por aquí y viera a esas personas tan consagradas a Dios, que las almas perdidas están en sus corazones día y noche, que solo claman y gimen por las abominaciones hechas en Minneapolis, aquí, a cuánto sellaría él esta noche? Solo piensen de eso un momento, ¿ven? Es algo grande en que pensar. Y recuerden, esa es la palabra del Señor. Y eso está sobre mi corazón. Habiendo viajado por los lugares en el mundo y observado gente, cuando la unción viene con el discernimiento y está rompiéndose sobre mí ahora mismo. No soy un fanático, correcto, no. Dios no lo quiera. Y jamás tomo un pequeño don como ese y trato de emplearlo en ninguna manera, solo para la gloria de Dios, y sabiendo de lo que estoy hablando, y sé dónde estoy parado esta noche en la presencia de Dios, sabiendo esto, de que he visto gente quienes absolutamente casi se han ido, estremecidos. Ellos pensaban que estaban bien, y para ver la iglesia en un lugar donde solo es emoción, y quizás en otra condición. Una iglesia educada. ¿Qué solo piensa? ¿Qué solo piensa? Bueno, tenemos la palabra. La letra mata, mas el espíritu vivifica. No importa cuán recto y ortodoxos puedan ser, ni nunca han estado en esa presencia para refrescar su alma delante de Dios. Ustedes no saben lo que es una verdadera victoria. Eso es correcto. 78. Hermano, hermana, no dejen que los atrape de esa manera. No permitan que los agarre así, porque si lo hace, ustedes saben cuál será su destino. Así que esta noche, mientras estamos reunidos, mientras estamos en su presencia, pongámonos de pie y ofrezcamos una oración a Dios. La hermana que levantó su mano allí, ya que era una pecadora y quería ser recordada en oración, hermana, ¿se pondría de pie con el resto de ellos ahí? Y ruego que Dios le perdone de todo pecado. Solo incline su cabeza ahí y pídale a Dios que la perdone. Y Él la introducirá directo en su reino esta noche. Perdón. Mire aquí, hermana. Nadie puede jamás venir a Dios sin que primero Él lo llame. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si mi Padre no le trae primero. Y el que viene a mí, no le echo fuera. Y yo les doy vida eterna. El que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Entre paréntesis. Eso no es tener el conocimiento de ello. Eso es creerlo desde su corazón. Tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación. Pero ha pasado de muerte a vida. Porque Dios se los prometió. 79. Ustedes aquí que quieren consagrar sus vidas a Dios esta noche, oremos cada uno de ustedes. Haga esta oración en silencio, mientras la digo audiblemente. Quiero que hagan esta oración. Oh Dios, mi, que la pianista venga y cante. Denos el coro. Mi fe espera en ti. ¿Lo hará, hermana? ¿Cuántos conocen el canto? Cantémoslo primero antes que oremos. Mi fe espera en ti. Cordero, ¿quién por mí? Fuiste a la cruz. Escucha mi oración, dame tu bendición, llene mi corazón, tu santa luz. ¿Desean cantarlo conmigo? Todos juntos ahora, con nuestras manos levantadas. Mi fe espera en ti, Cordero, quien por mí fuiste a la cruz. Escucha mi oración, dame tu bendición, llene mi corazón, tu santa luz. Continúe tocando. 80.
Ahora, mientras ella toca continuamente el siguiente verso, quiero que hagan algo por mí. Extiéndase a su derecha, a la persona parada a su lado, tome su mano y diga, hermano, hermana, ore por mí ahora. Que Dios me tome ahora mismo y yo voy a orar por usted. Solo dígale eso a su vecino parado a su lado. Hermano, hermana, ore por mí. Que Dios me lleve directo a la gloria Shekina ahora mismo. Dios le bendiga. Dígalo en serio, desde su corazón ahora. Ore por mí. Aquí está mi mano, hermano. Ore por mí. Quiero entrar en la gloria Shekina. Vamos a tener servicios de sanidad en unas cuantas noches. Y cuando los tengamos, queremos estas cosas. Que todos estén en la gloria. La gloria Shekina, entonces. No hay que trabajar, hermano. No, no me sentía bien. No me sentía bien, no. Yo quería estar acá. Alguien cerró el audio. Bueno, continúo. ¿Dónde me escuchó? Porque no vi cuándo mutearon. Ya, ok. Sí, 81. Nuestro Padre Celestial, estamos tomando la mano el uno al otro esta noche. Toma nuestros corazones, Señor. Renuévalos. Quiebra las partes de piedra, Señor. Tómanos en los atrios de afuera, Señor. Tráenos a ti. Levántanos un poco más alto. Tráenos dentro de tu presencia, Señor, donde la gloria Shekina estará brillando por todo nuestro derredor. Y caminaremos en esa luz. Concédelo, Padre Celestial. Esta es nuestra plegaria. Esta es nuestra oración, el uno por el otro. Que tu Espíritu se mueva sobre nosotros y concede estas cosas. Oh Dios eterno, autor de la vida, concédelo a través del nombre de Jesús. Párrafo 82. Que sea que cada uno aquí, Padre, reciba a Cristo ahora como su líder personal, para que los dirija. Ellos han estado comiendo del maná, pero Padre, rogamos que los traigas dentro, donde esa experiencia jamás se agotará. Que esta gloria que ahora está cayendo sobre este edificio habite en cada corazón, literalmente, hasta que la muerte nos libere y nos lleve a esta gloriosa posición en su presencia. Concédelo, Señor, que tu espíritu permanezca literalmente, ahora en cada corazón, para la gloria de Dios. Apreciamos eso tanto. Andaremos en la luz. Andaremos en la luz, preciosa luz, donde se encuentra cual rocío el perdón. Brilla doquier de día y de noche. Jesús del mundo es la luz. Todos juntos ahora, con nuestras manos levantadas, andaremos en la luz. ¿Cuál luz? La Shekina. Preciosa luz, donde se encuentra cual rocío el perdón. Brilla doquier de día y de noche. Jesús del mundo es la luz. ¿Cómo se sienten en su alma? ¿Están ahora viviendo en su presencia? Digan amén. Entonces, cantémoslo una vez más. Andaremos en la luz, preciosa luz, donde se encuentra cual rocío el perdón. Brilla doquier de día y de noche. Jesús del mundo es la luz. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga la lectura. Bueno, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con el mensaje Vida Escondida en Cristo. Este mensaje fue predicado el día 13 de febrero de 1956 en Indianápolis, Minnesota, Estados Unidos. Vamos a pasar a un nuevo mensaje titulado El Peor Pecador en la Ciudad, también predicado en Indianápolis, Minnesota, Estados Unidos, el día 18 de febrero del año 1956. Repetimos el nuevo mensaje titulado El peor pecador en la ciudad. Para iniciar con este nuevo mensaje, hermana Rosalia, Dios le bendiga, párrafo 1 al 7. Amén, hermanos, el Señor les bendiga. Empezando con el mensaje El peor pecado en la ciudad. Párrafo 1. Mi himno favorito.
la historia de él, si solo supieran lo que, cómo tuvo lugar, mi amigo, el hermano Bob Clifford, escribió eso de rodillas por inspiración en un campo de maíz una noche, con piezas de cartón en la parte inferior de sus zapatos, para las suelas de sus zapatos. Lo vendió a Wycliffe por $100 y él tomó los derechos de autor de la canción. Y ese es mi favorito de los himnos. Expresa la extrema deidad del Señor Jesús. Y especialmente en un día como este, cuando tratan de hacerle solo un profeta. Él fue más que un profeta. Él fue Dios. Párrafo 2. En la lección bíblica de esta noche, en San Lucas el capítulo 7 y el versículo 36, y cuando regresen a casa, terminen de leer este capítulo. Yo solo leeré esto, porque sé que mañana es domingo. No queremos quedarnos mucho tiempo, pero mañana tendrán escuela dominical y muchos servicios. Párrafo 3. Al visitar aquí, sin duda tenía muchos de buenos amigos que me hubiera gustado visitar. Los Stadler, aquí sentados, y los Peterson y demás. Pero mi motivo es por los servicios de predicación. Pero parece que donde sea que voy, eso inicia servicios de sanación. Y luego, por supuesto, no puedo visitar cuando estamos en servicio de sanidad. Tengo que dedicar mi tiempo en ayunar y esperar en el Señor. Estoy seguro de que mis amigos entienden esto. Así que, el versículo 36, leemos esto. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Oremos. Padre celestial, rogamos que bendigas estas palabras para tu gloria. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Párrafo 4. Parece que hay algo mal. Esto no está exactamente bien. ¿Por qué un fariseo le pediría a Jesús que viniera a comer con él? Bueno, eso no está del todo bien, porque a los fariseos no les gustaba Jesús. Ellos lo odiaban. Ellos lo odiaban. No tenían ningún trato con él en lo absoluto. Y por lo general, cuando queremos a alguien, cuando amamos a alguien, queremos que vengan a comer con nosotros. Pero usted no les pide a sus enemigos que vengan a comer con usted. Por lo tanto, hay algo mal en el cuadro cuando este fariseo quiso que Jesús viniera a comer con él. Y por lo general es compañerismo lo que queremos. Y los fariseos no tenían compañerismo con Jesús porque ellos eran un grupo de teros, tiesos, sectarios. Y Jesús era el amoroso Hijo de Dios. Y ustedes saben, al igual que las mujeres jóvenes, ellas hacen cosas juntas, tienen sus propias charlas, les gusta estar juntas, mujeres jóvenes, y las mujeres mayores tienen su tiempo juntas, les gusta asociarse, y los jóvenes, y los ancianos, los niños, ellos tienen su compañerismo el uno con el otro, van a la calle y juegan. Ustedes saben, la Biblia habla de eso en Isaías, los niños jugando en las calles. Párrafo 5. Pero, ¿qué podría querer este fariseo con Jesús? Ustedes saben, tomen a una niñita, y déjenla seguir a su abuela a todas partes todo el tiempo. Hay algo mal, hay demasiada diferencia en su edad, no tienen cosas en común. ¿Pueden contar con esto? ¿O es la favorita de la abuela o la abuela tiene una bolsa de dulces en alguna parte? Hay algo bajo la manga cuando ustedes ven a una niña siguiendo a una abuela. Párrafo 6. Y ustedes se fijan, la gente se reúne, como en la ciudad los kiwanis. Se reúnen cuando lo hacen, tienen cosas en común. Les gusta hablar de los asuntos de la ciudad y el alivio para los pobres y cada todos. Mi madre tenía un viejo proverbio que solía usar. Pájaros de un mismo plumaje siempre se juntan. Hay mucho de verdad en eso, porque tenemos cosas en común. Es por eso que estamos aquí esta noche. Tenemos cosas en común. Somos la razón por la que no fueron al cine o algo por el estilo, porque tenemos cosas en común como cristianos. Vinimos a tener compañerismo alrededor de la palabra de Dios y a hablar del Señor Jesús. Por último, el párrafo 7.
Pero, ¿qué podría querer este fariseo con Jesús? Eso es lo siguiente. Se estaba haciendo tarde. El sol estaba casi listo para bajar. Y cuando empieza a sumergirse en el horizonte occidental, puedo verlo de pie. Este mensajero que había sido un corredor, llevaba 2 días viajando por Palestina, tratando de hallar lo que acababa de descubrir. Iba a la ciudad. Bueno, él estuvo aquí hace una semana, pero él se ha ido. Así que ahora lo vemos de pie frente a la gran multitud que se había reunido, escuchando las palabras de un hombre, que jamás un hombre habló así. Él hablaba con autoridad. Y él estaba hablando, y este mensajero, con las piernas polvorientas de correr por los duros caminos palestinos y de ciudad en ciudad, buscando, tratando de encontrar dónde estaba este Jesús de Nazaret, porque estaba en una misión para su maestro rico, el fariseo. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje, el peor pecador en la ciudad. A continuación, hermana Sara Moreno, Dios le bendiga al compañerismo en los párrafos 8 al 14. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a leer el mensaje, el peor pecador en la ciudad, párrafo 8. Dice, y después que Jesús dejó de hablar, quizás, él comienza la reunión de oración para los enfermos. Puedo ver mientras extiende sus sagradas manos para tocar el ojo al débil y al ciego. Este pequeño mensajero corriendo por el fariseo. Puedo verlo abriéndose paso entre la multitud, llegando a donde podría entrar en contacto con Jesús. Muchas personas tratan de empujarlo hacia atrás, pero después de un tiempo llega a la última fila, donde hay 12 apóstoles parados en fila, para que nadie le pueda acercar más que ellos al Señor Jesús. Y él se topa con alguien, tal vez fue Felipe o tal vez Pedro. Y él dice, ¿podría ver a tu maestro? Tengo un mensaje de mi amo para él. Bueno, dijo el apóstol, él está hablando ahora, le preguntaré cuando termine el servicio de sanidad. Y mientras el servicio de sanidad continúa por un periodo de tiempo, después de un tiempo pensaron que ya era hora de que él dejara de orar por los enfermos. Y algunos de ellos dijeron, maestro, creo que deberíamos detener la línea ahora, porque esto es suficiente por hoy. Tenemos otros lugares a donde ir. Y entonces Pedro habló y dijo, ahora le preguntaré, ahora, si él desea hablar contigo. Entonces él dijo, maestro, aquí en nuestra audiencia está un muchacho que ha venido del sur de Palestina y ha estado dos días de viaje. Dice que tiene un mensaje de su maestro para ti. Puedes hablar con él ahora mismo. Ustedes nunca piden hablar con Jesús a menos que él siempre le dé la oportunidad. Él era entonces como él es ahora, porque él está deseando y esperando tener una entrevista con cada persona, no importa cuál sea su misión o cuál es su problema. Nuestro amoroso Señor Jesús está siempre esperando y tratando de tener la oportunidad de hablar con todos. Y así ciertamente dijo, estaría contento de ver lo que tenía. En el 9, este joven se acercó y dice, tú eres Jesús de Nazaret, mi maestro, el fariseo en cierta ciudad, un doctor, y él va a tener un gran banquete y quiere que vengas y seas tu huésped en este banquete. Puede ver todos los ojos de los apóstoles mirando. ¿Qué va a decir? Él dijo, yo di a tu señor que estaré allí en tal y tal fecha. Pide y se os dará, siempre con Jesús. Él dijo, estaré allí en tal y tal fecha. Puedo oír a Pedro decir, oh, no, Señor, tú no quieres ir allá, pues ese fariseo tiene algo bajo la manga. Él no te quiere para nada bueno, pues hay demasiada gente enferma aquí para ser administrada y gente que te ama. Está agrupada alrededor de ti tratando de tener un momento contigo, pues tú no quieres ir a ver al fariseo.
Pero nadie jamás le preguntó a Jesús si lo que él siempre responde a su deseo. Él dijo, nosotros iremos. En el 10, este corredor, un muchacho joven, mozo lavador de pies de la casa de este fariseo rico, bueno, su tarea había terminado y se alejó de Jesús. Comenzó su camino de regreso a casa, satisfecho de haber completado todo, pero había cumplido los deseos de su amo. ¡Qué error! El hombre parado en la presencia de la vida eterna, de pies delante del mismo Dios del cielo. Sin embargo, después de haber cumplido todo lo de su religión, sus deberes en la iglesia, se alejó sin pedir ni siquiera el perdón de sus pecados. En el 11, desearíamos poderme parar donde él se paró. Desearía poder estar en ese lugar donde él estuvo parado. ¿Saben lo que yo haría? No me interesaría tanto asunto de la iglesia. Caería sobre su rostro y diría, querido Señor Jesús, el Maestro de la vida, dame tu gracia, perdonadora, si tuviera la oportunidad de estar delante de él. Creo que ese es casi el sentir de todos aquí esta noche. Haríamos lo mismo, pero hoy es como era entonces. Estamos tan ocupados con tantas cosas que tenemos que hacer en la iglesia, tanto no requiere en la iglesia y tantos lugares para ir, hasta que realmente fallamos muchas veces para recibir la oportunidad. Y tal vez algunas noches tenemos que ir a practicar para el servicio de canto. Tenemos que hacer otras cosas, algo tal vez naturaleza religiosa. Pero cuando el Espíritu Santo está hablando en su corazón, lo mejor que usted puede hacer es responder siempre. No importa lo que sea o qué hora de la noche o qué clase de diligencia estén haciendo. Porque quizás él no hablará más por mucho tiempo y tal vez nunca. En el 12. Pero este joven se paró tan cerca de la vida eterna. Ni siquiera nunca pidió por ella. Bueno, nosotros condenamos a ese hombre. Pero, ¿saben qué? Tal vez usted y yo hemos sido culpables de lo mismo, parados en una boca o a la distancia de una voz de la vida eterna, mirándolo, observándolo y alejándonos de ella, tan vacío como él fue. Eso es correcto. Estamos demasiado ocupados con otras cosas. Muchas personas hoy, ustedes tienen tantas cosas que hacer. Tienen que hacer sus compras, tienen que darse prisa. Esto y aquello, tienen prisa, prisa, prisa y prisa, y no llegan a ninguna parte, alejándose más de Dios todo el tiempo. Ahora eso es correcto, pero él pensó que había completado exactamente lo que se suponía que debería hacer, y eso es todo. Muchas veces venimos a la iglesia y ponemos nuestros nombres en un papel y estrechamos manos con el pastor, somos bautizados en agua y pensamos, ahora hemos cumplido con nuestra religión y dejan las cosas principales y charlas con el Señor Jesús. Usted tiene la oportunidad muchas veces y no lo hace. En el 13, me pregunto qué causó que este joven hiciera esto. Puedo ver, tal vez una semana antes, en otra ciudad, una gran sinagoga gris y un pastor allí. Lo llamaremos el doctor fariseo, solo por darle un nombre, y puedo ver mientras caminaba por los grandes salones, sus grandes alfombras en el suelo, muebles finos y una casa frotándose sus pequeñas manos gordas y rechonchas, y diciendo, bueno, tú sabes, soy un hombre respetado en esta ciudad, tengo un título de bachiller en arte, me llama el lector, todo el mundo, cuando voy al centro de la ciudad me ven como el doctor fariseo. Bueno, buenos días, doctor fariseo. Soy el líder de un montón de logias y cosas. Y cuando los clubs se reúnen, ellos me piden que hable. Soy un orador muy influyente también. Y la ciudad me mira a mí, simplemente hay demasiado. Yo, dice en el 14. Aquí hace algún tiempo un ministro sobresaliente me escribió una carta y menos de media página, y le, con,
le conté 22 cruz en ella. Yo tengo esto, yo tengo eso, yo tengo. Y después de todo, ustedes no tienen nada que Dios le dio. Así que usted debe ver dónde entra Jesús. Y fui a una ciudad donde iba a tener una reunión una vez. Y había imágenes del ministro en toda la ciudad. El hombre de la hora, el hombre de Dios para esto. El hombre con compasión por el pueblo. Y nunca vi el nombre de Jesús en ninguna parte. Y pensé, pues, tal vez Jesús no vendrá a la ciudad. Tal vez es solo el hombre. Así que eso es casi así. Pero solo yo, este fariseo lo tenía y todavía lo hay a granel. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Sara. Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje, el peor pecador en la ciudad. A continuación, hermana Beatriz, en los párrafos 15 al 23. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga. Continuamos con el mensaje, el peor pecador en la ciudad, dedicado el 18 de febrero de 1956, párrafo 15. Por lo tanto, notamos que él caminaba arriba y abajo de su piso y decía, ahora tengo tal influencia en esta ciudad y todos me consideran un hombre santo porque yo pastoreo. Ustedes saben, la iglesia más grande de la ciudad. Y estoy seguro de que todo el mundo me respeta bastante. Hago mis religiones todos los días y creo que ya es hora de que muestre algo de mi religión. Y creo que simplemente tendré una cena y trataré al doctor Levi fariseo. Y traeré al doctor Ezra, fariseo, y traeré, lo tendré por todas partes, pero parece que necesito un centro de atención para esa cena en alguna parte. Si solo tuviera una nota clave, una carta de triunfo, lo que ellos llaman, si solo tuviera eso, esto sería lo que necesitaría ahora. ¿Dónde pudiera encontrar algo así como un gran entretenimiento para realmente mostrar a estos otros pastores el gran hombre que soy? Ustedes saben, al haber algo así, tal vez arroje mucha más influencia en esta ciudad a mi manera. Y quizás por eso muchos de ellos vendrán y se unirán a mi iglesia. Es una pena, ese tipo de espíritu todavía existe. Eso es correcto en muchas de nuestras iglesias hoy en día. Párrafo 16. Así que después de un tiempo lo veo mientras flota sus pequeñas manos recortadas y camina sobre su gran alfombra egipcia en su fino lugar. Aquí los fariseos eran ricos, tenían mucho dinero y vivían en lo mejor de sus hogares. Eso no significaba que estuvieran correctos con Dios. De ninguna manera. Y ellos eran inteligentes, educados. Eso no significaba que estaban bien con Dios. He visto a mucha gente que tenía títulos inteligentes de todo tipo de seminarios y universidades y no sabía más acerca de Dios que el primer ABC. Dice, parece siempre, de lieve greco a Cristo, de la Biblia, correcto. Cuando se trata de corazón, son educados, pero no conocen a Cristo. Como dije la otra noche, conocerle a él es vida. No conocer al libro, no conocer la iglesia, no conocer el catecismo, sino conocer a Cristo es vida. La persona de Cristo y él. Y ellos recibían una parte de todas las ofrendas y todos los sacrificios, recibían los diezmos del pueblo. Eran gente rica. Muchos de ellos vivían en hogares finos y podían permitirse el lujo de organizar una gran
¿Cómo lo llamarías tú? ¿Cómo lo llamarías hoy? Llamaríamos una gran cena, así. Y había mucha gente sobre pobre en aquel día. Párrafo 18. Ahora, una gran parte de mi información que tengo en mi texto esta noche la obtuve en el Josefo y muchos de los historiadores de la forma en que vivía en aquel día. Y he estado allí también para ver los días modernos y las viejas costumbres antiguas. Y muchas de ellas están ahí todavía hoy, y sus grandes casas y cosas. Párrafo 19. Y puedo verlo mientras camina de un lado a otro, arriba y abajo, con su gran túnica fina detrás de él. Así con todos sus sombreros religiosos puestos y su atuendo. Puedo verlo decir, jo, jo, ¿por qué no pensé en eso? Bueno, eso es lo que debo hacer. Bueno, debería haber pensado en eso hace una semana. Eso es lo que haré. Ustedes saben, el fariseo Jóvenes simplemente odia a ese Galileo. De todos modos, él solo piensa que él le gritó un día y le dijo que era una serpiente en la hierba. Y yo te digo que lo odia. Uy, y lo invitaré. Y tendré también al fariseo Levi y lo traeré y él también lo odia. Vaya, ¿cómo lo odia? Entonces, ¿por qué no pensé en eso? Exactamente la cosa. Así que por eso es que el mensajero estaba allí. Párrafo 20. Ahora, dijo, les diré lo que vamos a hacer. Ahora él dice ser un profeta. Y él dice que él ve las cosas y conoce las cosas de antemano. Pero sabemos que él es un farsante. Sabemos que no hay nada en él. Nosotros, la gente de la iglesia, nosotros que tenemos la educación, nosotros quienes somos inteligentes y conocemos todos los títulos, nosotros sabemos que no hay nada en ese tipo. Él no es nada en el mundo, sino un Belcebú. Y ustedes debieron de haber escuchado al Rabino Jones, cuando este Galileo le dijo lo que era él. Oh, lo hizo explotar y ahora se va a divertir al saber que yo lo tengo aquí y vamos a darle una buena aquí mismo y probar que él no es más que un hombre impostor. Así que lo tendremos aquí. Así que enviaré a mi corredor favorito, el mozo lavador. Allá él lo encontrará. Oh, debía haber pensado. Esto hace mucho. Bueno, mejor me pongo en acción ahora y envío mis invitaciones. Porque uno no puede asistir a un banquete palestino sin tener una invitación. Párrafo 21. Así que ahora le oigo decir, les digo lo que creo que voy a hacer, ¿saben? En lugar de saber, de sacar aquí a la vista de la gente lo que estoy haciendo, enviaré y conseguiré a los mejores cocineros que vengan. Y me conseguiré un cordero y lo haré a la parrilla. Y lo asaré en especies. Yo haré que todo el mundo estará relamiéndose y voy a tener una gran cena para todo el mundo, ya que yo quiero. Oh, no todo el mundo, no los pobres, sino los que yo escoja. Y luego, una vez terminada la cena, nos divertiremos de este Jesús de Nazaret. Probaremos que él no es un profeta. Y Jones y ellos se reirán. Oh, eso será maravilloso.
¿Saben qué? Creo que no la tendré dentro de la casa aquí. Y los pasillos de la casa. Ustedes saben, tengo un bonito jardín grande allá. Y esas uvas deliciosas, uvas blancas, están madurándose ahora. ¿Y no será maravilloso poner mi mesa allí? Párrafo 22. Ellos pueden poner lo que llamamos el perro. Seguro que sí. Y realmente arreglan las cosas de una manera grande. Ustedes deberían ver cómo lo hacen. Vaya, pero eso es casi la manera en que tratamos de atender a Jesús. Preparar una sopa de cena en algún lugar y venderlo por 50 centavos el plato para pagarle al predicador, ¿correcto? Nosotros no somos muy diferentes, ¿correcto? Les dije que iba a hablar con ustedes esta noche sobre el peor pecador de la ciudad. El peor pecador de la ciudad. Ahora, así que él tenía todo. Él dijo, voy a arreglar eso allá afuera y qué tiempo voy a tener. Y estaremos justo en el exterior, justo detrás donde estas grandes uvas están colgando. Será hermoso. El olor está bien y cocinaré mis corderos. Y párrafo 23. ¿Podían realmente? Ellos tienen en esos sirvientes indios allá y muchas veces están tan entrenados, los indios lo están, hasta que llevan pequeñas campanas en sus zapatos y cuando caminan casi pueden tocar una melodía con eso mientras caminan y son tan educados de la manera que manejan el plato. Ustedes saben, con toda la dignidad que puedan imaginar. Dijo, lo tendré muy bien arreglado. Y en aquel día los pobres estarán por todo el país. Bueno, él iba a prepararlo todo. Así que adorna todo y todo junto. Y después de un tiempo, la hora definitiva está a punto de acercarse. Así que entran y decora su sala. Lo decora hermoso y cómo puede decorar también en su interior. Ustedes saben cómo montan eso. Arreglan todo viéndose tan hermoso. Dios le bendiga, mi hermano. Amén, hermana Beatriz. Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje, el peor pecador en la ciudad. A continuación, hermano Alfonso, en los párrafos 24 al 30. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a continuar con el mensaje, el peor pecador en la ciudad. Párrafo 24. Ustedes saben, tenemos mucho de eso. Todavía hoy en Estados Unidos, el presidente puede venir a la ciudad y ¿qué es lo que hace? Elevan todas las banderas y los colores y las ondean y tienen a muchachas con flores para reunirse en el tren y poner las flores a lo largo de la calle y todo el mundo se detecta con su mejor ropa y ondeándole la mano a él. Está bien, es correcto, pero el asunto es que Jesús puede venir a la ciudad y no se dice nada al respecto. Nadie sabe al respecto. Ustedes no le dan la bienvenida. Así, sin embargo, oramos todo el tiempo. Dios, danos un gran avivamiento, pero cuando Él viene, nunca le dan la bienvenida. Siempre le dan a el tercer o cuarto lugar. Párrafo 25. Ustedes saben, muchas veces tenemos tanto que hacer, tantas cosas que hacer, que mantienen nuestra mente
tan ocupadas que no podemos adorarle cuando Él viene. Él vendrá a la reunión donde están teniendo un avivamiento en la ciudad entera, la asociación ministerial se reunirá y tendrán un desayuno y ellos elaborarán planes y tendrán una gran reunión. Y entonces cuando Jesús viene a la iglesia y Él comienza a tratar con alguien, ellos dirían, saquen a ese fanático. Jesús quiere bendecirles. Él quiere el primer lugar y le damos el último lugar. Oh, si tenemos tiempo para todo lo demás, pero ustedes lo ven a Él solo unos minutos antes de saltar en la cama, tal vez por la noche, una vez a la semana. ¿Ven? Dios mío, bendíceme y a mi hermano y padre y madre, al señor Yonex, y amén. Se suben a la cama, el último lugar, pero Él nunca los rechaza. De todos modos, Él es bueno con ustedes. Eso es lo que lo hace a Él real para mí. Párrafo 26. Ustedes saben, la Pascua pasada se pusieron su vestido más bonito y ese hermoso sombrero. Oh, ustedes fueron a la iglesia la Pascua pasada y el pastor los ve de nuevo en la Pascua siguiente. Es casi de la manera que sucede, pero ustedes le dan solo unos minutos. Y si el pastor habló durante 20 minutos, oh vaya, ¿cómo piensa en tanto hablar? ¿No es eso cierto? Oh, usted tenía que salir a mostrar ese hermoso vestido, pero Él nunca les condena. Por eso Él lo aceptó. Eso es lo que lo hace tan real para mí. No importa lo significante, Señor, ¿tomarás el segundo lugar? Sí, si voy a tomar el segundo lugar, el Dios del cielo a una criatura, ¿quieres tomar el segundo lugar? Sí, que sí me quedo en segundo lugar, ¿quieres tomar el tercer lugar? Sí, voy a tomar el tercer lugar. ¿Quieres tomar el cuarto lugar? Sí, tomaré donde tú me des. Él nunca le rechaza. Él vendrá en cualquier momento, cualquier lugar que le den. Si es arriba en el ático, ustedes no lo quieren en su sala cuando sus amigos entran. Todos pueden entrar y hablar sobre Jesús y arrodillarse. Él es en el suelo y dejar que esa sea su conversación principal y hablar de Él y llorar y agradecerle por lo que ha hecho y testificar unos a otros. No, eso le pertenece a un montón de bromas y bullicio. Y luego cuando hablan con Jesús, tienen que subir en el ático, en alguna parte o en el sótano de vez en cuando y hablarle. Usted puede comenzar a ir a párrafo 27. Dios está ardiendo en su corazón. Quiere que lo adoren y lo amen un poquito y solo imaginen. Bueno, lo haré cuando lave los platos y la señorita Jones puede llamar y decir, Lily, vamos a la ciudad a hacer algunas compras hoy
querida, ¿quieres ir? Oh, sí, iré contigo. Entonces, por la noche, cuando usted salta a la cama, dicen, Dios, sé bueno conmigo y bendice a mi madre y a papá y a todos ellos, y saltan a la cama. Esa es la forma en que lo hacen con Jesús. Le dan el último lugar. Párrafo 28. Pues cuando Jesús viene a la ciudad, debería haber banderas y la gente en la calle hablando de él y glorificándole, y los enfermos y los afligidos aceptando sus bendiciones sanadoras, y afuera en la calle testificando a todos. Pero le damos el último lugar. Y sin embargo, él continuamente viene de nuevo. Él está dispuesto, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos puedan llegar al arrepentimiento. Ahora, el día está acercándose. Después de un tiempo, él envía a todos sus lacayos. Ellos tienen un montón de lacayos, muchachos, por todo el lugar. Por lo tanto, él los manda a todos sus deberes. Y lo primero, una carroza aparece en aquellos días. La mayor parte de viajes en Palestina eran a pie, y ese es el único medio de transporte que tenían, además de los animales, y la mayoría de ellos eran bestias de carga que llevaban las cargas. Párrafo 29. Pero la gran carroza se acerca y el doctor reverendo fulano de tal sale y entra y lo abraza y lo lleva a la casa, y el mozo lavador toma a los caballos y los acicala y los pone en el establo y lo prepara y le da brillo a su carroza mientras él estaba en el banquete, todo bien pulido, igual que una moderna huerga, como lo llamamos hoy. Correcto, en nombre de la religión también. Párrafo 30. Y la mayoría de la gente caminaba, y cuando caminaban por los caminos, los animales también caminaban por el camino, y no tenían carreteras de concreto y asfalto como las tenemos hoy. Era solo un pequeño camino polvoriento a lo largo de las colinas y por los desiertos. Y mientras subían por allí, las bestias caminaban por allí. También el polvo tomaba el olor de los animales, de los excrementos y demás. Y el polvo se metía y olor horrible a lo largo del camino. Y los palestinos en aquellos días llevaban un manto y tenían una prenda debajo, solo llegaba a la rodilla, y usaban sandalias, y mientras caminaban este manto arrastraba el polvo y se pegaba por el sudor de las piernas y en la cara y las manos, y causaba un terrible olor, el olor de los animales que viajaban por la carretera. Estaba en la persona cuando llegaban. Y cuando llegaban a la puerta, no estaban en condiciones de ser hospedados en ese momento, porque olían a causa del camino. Y sus rostros ardían de los cálidos rayos del sol palestino.
Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén, hermano Alfonso. Dios le bendiga la lectura. Mis hermanos y hermanas, vamos a continuar con el precioso mensaje El peor pecador en la ciudad, predicado el día 18 de febrero del año 1956. Voy a continuar en los párrafos 31 al 36. Párrafo 31. Y así que lo que hacían cuando un invitado llegaba, pues siempre tenían un lacayo en la puerta. El primero que ustedes encontraban era el lacayo del lavado de pies. El peor trabajo de todos los demás, mozo, era el lavador de pies. Y al pensar en ello, nuestro bendito Señor Jesús llegó a ser un lavador de pies. Bajó del lugar más alto en el cielo para tomar el trabajo del mozo más bajo en la tierra. Y luego pensamos que somos alguien porque usamos ropa buena y corremos en un buen auto. Debería darles vergüenza. Es una lástima que estemos tan lejos de Dios. Oh, somos muy religiosos. Pero lo que quiero decir, acérquense a Dios. Párrafo 32. Muy pocos. Odio decir esto, pero muy pocos de los cristianos profesantes de hoy en día en nuestra tierra conocen muy poco de Dios. O ellos conocen todas sus religiones, excepto conocer a Dios. Él se humilló a sí mismo. Y eso es lo que lo hace grande para mí. Eso es lo que lo hace real para mí. Pensar que Él estaba dispuesto a venir aquí y no ser un gran alguien. Y tomar algún gran nombre o algo así. Él se hizo humilde y se hizo servidor de todos ellos. Ese es mi Señor Jesús. Ese es Él. Ese es al que amo. Al que quiero dar enteramente mi vida para servirle. Y trabajar para Él. Y hacer todo lo posible para que la gente lo mire a Él. Y le crea y le ame. Él es amoroso. Él es precioso. Párrafo 33. Llegó a ser un lavador de pies. Al tomar la toalla y ceñírsela a sí mismo y lavar los pies de los discípulos, dijo, que el grande entre vosotros sea siervo de todos. Ese fue su ejemplo. Pero, ¿qué somos hoy? Oh, hostil, sí, señor, yo no me inclinaría a ese tipo, ese viejo borracho. No, yo no tendría nada que ver con él. Oh, yo soy el doctor Jones. Ven, esa es la razón por la que no estamos llegando a ninguna parte. Por eso nuestros púlpitos son débiles. Esa es la razón por la cual hoy no tenemos señales ni prodigios en nuestras iglesias. Esa es la razón por la que hoy no tenemos un avivamiento a la antigua. Estamos pensando que somos alguien cuando no somos nada. La Biblia dice cuando un hombre piensa que es algo cuando no es nada, a sí mismo se engaña. No sabe nada como lo debe saber, y él debería saber que es un pecador. Párrafo 34. Y entonces el primer mozo con que el hombre se encontraba, lo sentaba en una silla y al principio era un pequeño, lo que llamaríamos en el sur un vestíbulo. Y él se sienta en la silla de esta manera y levanta el pie, se quita el zapato. Consigue un poco de agua limpia y se baña las extremidades porque están sudorosas y apestosas con el estiércol y las cosas en la carretera y el polvo que se levanta y huele mal. Y se lava los pies. Luego los seca bien con una toalla. Los limpia bien. Luego toma el otro pie y hace lo mismo. Y entonces si es invitado a un banquete como ese, entonces el anfitrión siempre lo proporciona zapatos para caminar sobre su fina alfombra. Tiene pequeños paños o zapatillas satinadas. Él llega hasta aquí y recibe una hasta que se ajusta bien a sus pies. Así que lo pone en sus pies. Párrafo 35. Ahora, él se sienta mucho mejor. Sus pies y piernas están lavadas y el olor se ha ido. Entonces, él va a la siguiente puerta. Y cuando él va allí, a la puerta siguiente, hay otro mozo que lo encuentra. Y este mozo que lo encuentra aquí es uno que tiene una jarra de aceite en su mano. Párrafo 36. Ahora, y este aceite está hecho de aceitunas y tiene un olor
a nardo muy fino. Y este nardo es una manzana muy famosa. Algo así como una manzana de rosa. Ustedes saben que cuando las rosas dejan de florecer y llega a la hora del invierno, ellas tienen una manzanita. Bueno, allá en Egipto, o algunos de esos países allá, ellos consiguen esta cosita. Vi una vez, es como una manzanita, y ustedes pueden frotarla en sus manos, solo unas dos veces, y empapa sus manos hasta semanas más tarde, todavía se puede oler. Y es una cosa muy cara hacer este aceite de nardo. Y los muelen y los ponen en el aceite porque de cierto llegará a ser aceite en algunos días, o algunas semanas o meses. Eso obtiene un olor añejo. Así que esto se mantiene muy fresco todo el tiempo, muy costoso. Esos fueron algunos de los tesoros que la reina de Sabá le trajo y dio a Salomón. Fueron algunas de esas cosas. Tienen que subir alto en esos, alto en las montañas para conseguir estas manzanas para hacer este aceite. Amén, mis hermanos y hermanas. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 37 al 42. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, el peor pecador en la ciudad. Párrafo 37. 101. Y luego, con esta vasija de aceite, cortesía del anfitrión, él extiende sus manos, y sus manos están polvorientas y también sudorosas. Así que él junta sus manos y recibe un poco de aceite fino. Lo frota en sus manos. Luego le da una toalla y se limpia bien las manos. Luego le da un poco más. Se lo pone por toda la cara y el cuello. Y es bastante relajante. Si alguna vez se lo pusieron, si alguna de ustedes personas han visitado Palestina alguna vez y saben de lo que hablo, los relaja. Párrafo 38. Y los rayos directos del sol de Palestina queman la piel bastante. Tanto hombres como mujeres lo usan y se lo ponían en la cara. Y luego que limpian con otra toalla limpia. Y ahora que sus pies están limpios, les dan un bonito par limpio de mocasines. Los llamaríamos. Y sus manos están limpias y su cara está limpia. El sudor y el olor de su rostro. Y ahora se sienten renovados y listos ahora para entrar, para encontrarse con el anfitrión. Y luego entran en el salón. Y cuando entran allí, el anfitrión está parado para saludarlos. Primero, antes que él haga algo, toma su mano derecha. Y luego que toca la mano derecha, se ponen la mano izquierda sobre el hombro uno al otro. Y el anfitrión atrae así a su invitado y lo besa en un lado y luego besa el otro lado. Y entonces, él es un hermano de pleno derecho. Oh, usted está en casa entonces. Está lavado, está fresco. Y ahora le da el beso de bienvenida. Párrafo 39. Ahora, el beso es el beso bienvenida. Después de que el anfitrión ha besado al invitado, entonces el invitado puede ir a la nevera o donde usted quiera. Él está en casa, pero solo hasta que haga eso, pues él no es presentable para ser besado. No puede ser besado porque no es presentable. Huele mal y hay sudor pegajoso en él. Y después de limpiarlo y refrescarlo para que pueda encontrarse con su anfitrión, entonces sus manos se estrechan y es besado de un lado de la mejilla a la otra. Y entonces él es un verdadero hermano. Puede ir por ahí haciendo lo que quiera. Y así era la manera en que se hacía. Y este fariseo rico, como estaba entreteniendo a sus invitados, y muchos habían llegado y estaban bebiendo vino y chocando los vasos uno con el otro. Y como suele suceder, en una fiesta como ese, bromeando y codeándose y actuando así, diciendo chistes, más bien.
igual como suelen hacerlo hoy, la misma cosa. Párrafo 40. Pero llegó a mirar y oigo a alguien decir, ¿quién es el que está sentado allí? Y allá está uno sentado en el rincón, con la cabeza gacha, las manos colgando, la cabeza caída, sus discípulos en el exterior mirándolo. Y allí se sentó él, sudoroso, sucio, oloroso, sin beso de bienvenida, y siendo invitado a la fiesta. Cuando lo pienso, Jesús sentado allí con los pies sucios, ¿cómo permitió ese lacayo que eso pasara? ¿Cómo dejó pasar a Jesús? Debe haber sido esto. Jesús estaba vestido con esa ropa común. Él se vestía como un campesino, caminaba como un campesino, y debieron pensar que él solo era un campesino entrando. Párrafo 41. Y muchas veces hoy, la gente mira a la gente por la forma en que están vestidos y los juzgan de la misma manera. Hermano, déjeme decirle algo ahora. Algunos de los más verdaderos corazones de ancianos que laten, que he conocido, estaban bajo una camisa azul vieja, ¿correcto? No tiene por qué ser un traje de smoking con un cuello volteado hacia atrás. No, señor. Dios puede latir en un corazón bajo una camisa azul a veces. Yo he tenido muchos avivamientos y un anciano mayor, cabello colgando en sus ojos, que no conocía su ABC. Siempre crea. Y una camisa azul. Uno que otros parches. Extenderse y tomarme la mano y decir, predicador, lo digo en serio. Hermano, usted puede creer eso. Eso es correcto. Preferiría tenerlo a él conmigo en cualquier momento que algún resbaloso con cuello volteado o algo caminando por ahí y su abrigo de cola de pingüino y llamado doctor, reverendo, padre o algo así. Y no pudieran confiar en él tanto como hasta donde pudieran extender su mano. Eso es bastante duro, pero eso es cierto. Ellos fallaron en reconocerlo a él. Párrafo 42. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo pudo hacerlo? Ojalá pudiera haber sido lacayo en esa casa ese día. Oh, yo habría lavado sus pies. Amén. Yo habría estado allí esperándolo. Hubiera estado vigilando si lo hubiera sabido. Pero como fue entonces, él era un fanático. Él estaba fanatizado. Y esa es la razón hoy de que fallamos en verlo. Ustedes lo llaman fanatismo cuando es el poder de Dios, cuando es Cristo resucitado de entre los muertos y la gente falla en reconocerlo. Ustedes lo llaman muerto. Inclinarse por los dos lados. Dicen, no tengo que perder el tiempo con ese grupo de santos rodadores. Yo voy a la iglesia. Soy tan bueno como él de lado. Y no se dan cuenta de lo que le están haciendo a mi Jesús. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Dios te bendiga, hermana Reina. Continúa con la lectura, hermana Díaz, a partir de los párrafos 43 al 48. Dios le bendiga, hermanos y hermanas, continuando con la lectura del mensaje El peor pecador en la ciudad. Párrafo 43. Allí estaba él sentado con los pies sucios. Eso como que me hace algo. Ellos lo llaman allá Jesús. En lugar de Jesús. Ellos dicen Jesús. Y pienso de Jesús con los pies sucios. ¿Pudieran imaginarlo, el Rey del Cielo con los pies sucios? Bueno, de esa manera es hoy. Ustedes no hacen nada al respecto hoy. Ellos hablan de él, dicen de todo acerca de él. ¿Qué? Sobre él, cuando él viene a la reunión, las cosas que él hace. Ellos hablan de ello y dicen de todo. Oh, es Belcebú, es un espiritualista,
Es un demonio. No hay nada en eso. El doctor fulano de tal lo sabe todo. Muy bien. ¿Ven quién era el doctor fulano de tal en la Biblia? Él no ha cambiado mucho hoy. 44. Allí estaba Jesús sentado con pies sucios, no bienvenido, y nadie le prestaba atención. De esa manera es hoy. Oramos por una gran reunión y Jesús viene y entonces nadie le presta atención a él. Dios entra en el lugar o nuestros programas toman todo nuestro tiempo. Tenemos demasiadas cosas que hacer. Así que hay que cuidar de todo y todo eso, ocupados a tal punto. Y Jesús muchas veces no es atendido como invitado cuando Él viene a la iglesia. Dios nos ayude a reconocer eso. Jesús quiere ser atendido. Y cuando el Espíritu Santo entra en la iglesia y quiere bendecir a la iglesia, la gente se sienta tan fría y tiesa. Eso es lo mismo que hizo el fariseo, demasiado ocupado con otras cosas. Tenemos mucho que hacer. Tenemos miedo de interrumpir algo. No se preocupen. No interrumpirán nada cuando están atendiendo a Jesús. Ustedes estarán bien en el programa de Dios. Pueden estar fuera del programa del hombre, pero estarán en el programa de Dios cuando están atendiendo a Jesús. 45. Allí estaba él, los pies sucios. Puedo ver a los discípulos. Ellos no pudieron entrar. No fueron invitados. Él fue el único invitado. Y él pasó junto a los lacayos y fue al rincón y se sentó. Una flor solitaria, lo llamaríamos hoy. Ustedes dicen, hermano Branham. Bueno, esa es la manera en que él es tratado aún en las iglesias. Él es una flor solitaria, o un cuadro colgado en la pared, o lo que él fuera. Pero les declaro esta noche, mañana por la noche es mi última noche, quizás para siempre, por aquí, no sé. Quizás por algún tiempo, pero yo les declaro que ese mismo Jesús resucitó de los muertos y está aquí en Minneapolis esta noche, en su mismo poder. Y la gente está volviéndole la espalda y llamándolo fanático y tratándolo a él esta noche, de la misma manera que lo hicieron entonces. 46. O ustedes tienen sus grandes iglesias, ortodoxas y tiesos como una tabla y rectas como un cañón de una escopeta. Eso no significa nada. O a ustedes les gusta tener sus entretenimientos y sus fiestas sociales y sentarse en grupo y hacer alboroto y risas y bromas y todo. La religión no consiste de eso. Es una adoración, no sentarse con sus cabezas inclinadas y gritar, amén, como un becerro berreando. Más bien quiere decir entrar en el Espíritu de Dios y adorar a Dios en el poder y en el Espíritu, correcto. Pero somos tan tercos y tiesos hoy. No podemos hacer eso, ustedes saben. Ellos tampoco. Y esa es la razón por la que Jesús, después de ser invitado, esa fue la bienvenida que recibió. 47. ¿Cuántas veces en Minneapolis y en todos los Estados Unidos y en todas partes la gente ha ayunado, orado, clamado y dicho, oh Dios, baja, oh Jesús, te queremos para un avivamiento, y Él saldrá de alguna parte y lo echan a la cárcel? Ellos no lo aceptarán, los llamarán un montón de fanáticos y santos rodadores. Es porque ustedes no están buscando a la persona correcta. Él caminó junto a ese lacayo y allí estaba Jesús sentado. Pobre Jesús con sus pies sucios. Odio decir eso. Simplemente me hace algo cuando pienso en mi Señor sentado allí con los pies sucios. Y cuando había sido invitado y no le fue dada la bienvenida. Y esa es la razón por la que me toca hoy al ver a las personas que dicen ser religiosas y cosas por el estilo. Dicen, oh, los días de los milagros han pasado. Tonterías, hermano Branham. No crea nada de eso. Usted está mentalmente cansado. No hay nada en ese tipo de cosas. Párrafo 48. Yo lo conozco en el poder de la resurrección. Y yo sé que Él es real. Él es mi vida. Él es todo en todo. Y cuando veo a estas personas que se llaman a sí mismas cristianas y que dan ese tipo de atención a Jesús, algún acto político o se juntan y tienen una anticuada cena de sopa
y el antiguo aposento alto se ha ido. No tienen más aposentos altos. Están demasiado ocupados, ocupados con sus pequeñas cosas fanáticas alrededor de la iglesia. Y tienen demasiadas cosas que hacer. En lugar de una antigua reunión de oración como solían tener. Tienen cenas, tienen fiestas de jardín y tienen atracciones y todo este tipo de recreaciones y cosas. Cristo no es una recreación. Cristo es Dios para ser adorado. Ponen demasiado. Eso podría quemar y escocer un poco. Pero eso es cuando les va a hacer bien. Lo que necesitamos hoy es un poco más abrasador, un poco más del Espíritu Santo de Dios para quemar el mundo fuera de ustedes, para sacar el almidón. Allí está Jesús sentado, sin atención, nadie mirándolo o nada, después de haber sido invitado. Y él no estaba, el estiércol en sus pies y en sus manos, y sudor sobre él, ese olor. Y él estaba en una condición terrible, y ellos lo dejaron sentarse así. Amén. Dios les bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Edith. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje, el peor pecador en la ciudad. Continúe la lectura, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 49 al 53. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, el peor pecador en la ciudad, predicado el 18 de febrero de 1956, párrafo 49. Y hoy pienso que ustedes, que se llaman ministros, muchos de ustedes, ahora esto puede doler, pero ustedes mismos se llaman ministros. Y soportan y permiten que el crítico mundo hipócrita e infiel diga, oh, esa Biblia es solo ficción, no hay nada en eso. Ustedes unitarios y ustedes que no conocen a Dios, déjenme decirles, ustedes solo tienen una forma de piedad y niegan la eficacia de ella. ¿Por qué no se limpian? ¿Por qué no predican el Evangelio? Él es el verdadero Jesús esta noche, lo mismo que fue en aquel entonces. No dejen que se siente sucio de esa manera. Ustedes reclaman invitarlo a su hogar, lo invitan a su iglesia, y entonces cuando él viene, esa es de la manera que ustedes lo tratan. Así es hoy, fariseos, voltense y condenen a los fariseos. Jesús dijo, ustedes pulen los sepulcros de los profetas, y ustedes son los que lo pusieron allí, correcto. Párrafo 50. Lo que necesitamos hoy es el entretenimiento del Espíritu Santo. Cristo, allí estaba él, sentado con los pies sucios. No se sintió bienvenido entre aquella multitud. Aún se siente así hoy. Una gran muchedumbre pieza contando chistes y todo tipo de formas religiosas y todo eso. Él es dejado sentado. No se siente bienvenido. Se sentiría más bienvenido esta noche en una vieja misión en algún lugar de la calle, que en algunas de estas grandes iglesias con almidón que tienen por aquí, correcto. Ellas no se avergüenzan de él, y ustedes piensan que tienen la mejor clase en ellas. No sé si la tienen o no, no era la mejor clase entonces. Párrafo 51. Allí estaban chocando los vasos y bebiendo y pasándola bien. Él dijo, ahora, fariseo José, ¿sabes qué? Te digo, el otro día cuando teníamos esa convención allá, que él, ja, 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 ¿te acuerdas de eso? Oh, toda esa clase de cosas. Te diré una cosa, Jones, lo que él hizo en la... Eso es casi de todo lo que habla la asociación hoy cuando se reúnen. Fui a una reunión aquí no hace mucho, de una gran iglesia, un grupo de personas, y el doble de gente aquí sentada, donde se suponía que era para el beneficio espiritual de la ciudad. ¿Saben lo que hicieron? Me sorprendió que me invitaran, pero cuando fui, ¿saben lo que hicieron? En una famosa iglesia denominacional dijeron, ahora no tenemos uno de los mejores, sino que tenemos al mejor violinista y al mejor guitarrista del país. Pensé, bueno, eso está bien, veremos lo que tocan. ¿Saben lo que tocaron? Dios es mi juez. Ellos tocaron Pavo en la paja. Entre corchetes, canción folclórica de principios del siglo XIX.
detrás del púlpito en una reunión ministerial. Oh, vaya. Ahora, él dijo, tenemos el famoso cuarteto de una iglesia famosa de una ciudad justo arriba y van a cantar para nosotros. ¿Saben lo que cantaron? Un hogar en el rancho. Eso no pertenece a la iglesia. ¿Qué le pasa a la gente hoy? Entonces llegó mi turno de hablar y me rechazaron. Yo dije, debería darles vergüenza. Los líderes espirituales de la compañía aquí y tocan un pavo en la paja detrás del púlpito. No me sorprende que me odien. No es de extrañar que no crean en la sanidad divina. Ustedes no pueden. Ustedes no tienen nada con qué creer. Les dije, lo que necesitan para limpiar aquí es un llamado al altar chapado a la antigua y ustedes montón de predicadores alrededor del altar arreglándose con Dios. Él tocó en el escritorio y dijo, siéntese, siéntese. Yo dije, tengo la palabra ahora. Y me sacaron. Tenía que decir lo que era correcto. De todos modos, eso irá al juicio con ellos. Ciertamente, sí, Señor. Párrafo 52. Lo que necesitamos hoy es una limpieza en la casa de Dios, prepararnos para el agasajo del Espíritu Santo, el poder del Señor Jesús. Hemos pedido, suplicado y rogado, y luego lo rechazamos cuando Él viene. Amén. Es verdad, qué lástima. Allí estaba sentado Jesús, el pie sucio, apestoso, nadie le prestaba atención. Y Él fue, dejó su lugar allá donde Él estaba ministrando al pueblo. Caminó 2 días por ese sol. Vino, tenía que ponerse en marcha un poco temprano, porque Él nunca falta una cita. Él siempre cumple sus citas. Lo amo por eso. Él cumple sus citas. Esa es la razón por la que esta noche tengo confianza en Él. Él cumple sus citas. Aleluya. Él nunca ha fallado y nunca fallará. Por último, el párrafo 53. Y recuerde, hombre y mujer, muchacho y muchacha, usted tiene una cita con Él también. Usted va a encontrarse con Él en paz aquí o va a encontrarse con Él en el juicio. Pero usted va a cumplir esa cita. Es una cosa que usted va a hacer, ¿correcto? Él cumple las citas. Él cumple las de Él. Y Él estaba allí a tiempo. Ni un minuto tarde entró en el banquete y allí estaba Él sentado desatendido. Miro a la calle allí, hay una escena, veo que una puerta se abre y una vieja cabañita como elevada, bajar los escalones, veo caminar por la calle, venir a una mujer, ella está un poco mal vestida, ella tiene un velo sobre la cara, ella dijo, está tranquilo esta noche, no sé cuál es el problema, parece que no hay nadie en la calle, ella es una ramera y anda por la ciudad, oh, dice ella, eso es correcto. El doctor fariseo, el pastor, tiene un gran banquete allí arriba. Y entonces ella dijo, creo que caminaré hasta el final de la esquina e iré a ver. Ella levantó la vista. Oh, ese aroma y todos los pobres parados fuera y su boca hecha agua. Estos fariseos allí comiendo este cordero fino y bebiendo el vino y teniendo un gran tiempo y ella podía olerlo. Ella dijo, oh, eso huele tan bien. Me pregunto si me acerco un poco más cerca. Nadie me conocerá, tal vez, con este velo sobre mi cara, porque tengo un nombre horrible en esta ciudad. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana Rosalia, la lectura. Continuamos con el mensaje, el peor pecador en la ciudad. A continuación, hermana Sara, en los párrafos 54 al 59. Dios le bendiga, hermanos. Dice, vamos a continuar con la lectura del peor pecador en la ciudad. El 5602-18, el párrafo 54. Entonces ella se acercó un poco más. Oh, eso es maravilloso. Así que sigilosamente evita que alguien la empuje. Ella se deslizó entre dos hombres y ella dijo, oh, escúchenlo. Es así que es fiesta. Todos están bebiendo vino, haciendo alboroto allí dentro. Ese es el lugar correcto. Así que ese es el fariseo rico aquí. Este es el hombre quien realmente puede hacer esto. Pero miren a ese pobre. Miren a esa madre allá con ese bebé. Me pregunto qué está haciendo.
aquí. Bueno, parece estar enfermo. Me pregunto por qué traería un bebé enfermo aquí. No entiendo por qué. Bueno, miren, allí está ese lisiado, ese hombre ciego. También que solía estar allá en la calle mendigando. Me pregunto qué está haciendo él aquí. ¿Qué hace él rodeando a la casa del fariseo? No sé por qué estaría él aquí en el 55. Y ella alzó la vista y dijo, no, no. Yo, se frotó los ojos, algo está mal, seguramente no estoy viendo bien. Ella mira de nuevo, ella dijo, ese es él, ese es él. Oh, dijo ella, véanlo. Bueno, ellos, él tuvo que ser invitado o no estaría allí, pero no le están prestando ninguna atención a él. Y vean lo triste que se ve en esa esquina sentado, allí humildemente con la cabeza hacia abajo, en el 56. Y se levanta y sus pies, rostros están sucios de sudor. Al caminar, tratando de llegar allí, nadie les presta atención como si fuera un vagabundo caminando. Entonces ella dijo, eso es, solo soy. Debo estar fuera de mi mente esta noche. Ella dijo, yo, eso, seguramente eso no es, seguramente ese no es ese profeta. Y ese tiene que ser, oh, él no, me sorprende que no lo estén atendiendo. Está lleno de tierra y no han lavado sus, todavía lo han lavado. Esa es la razón. En el 57, ella pone su pequeño velo alrededor de su cara otra vez y va por la calle y cerca de su casa sube unos cuantos escalones, reclinan, cierra la puerta. Ella se acerca a un pequeño gabinete entre la puerta y saca una pequeña bolsa como de este tamaño, quizás una media. Ella se sienta, le hace sonar. Es dinero, es todo lo que ella tiene. Y ella mira, ella vacía sobre la mesa y las lágrimas le caen de los ojos. Ella dijo, ¿saben? Hay algo en él, dijo. Se ve diferente del resto de la multitud. Le digo, no importa quién sea. Si usted logra ver a Jesús directamente alguna vez, eso lo cambia, hace una diferencia en usted. Ella dijo, oh, no sé por qué estoy llorando. Ella dijo, pero debo hacer algo por él. No es justo que él esté allí solo. Algo en mí solo me dice que él, eso no está bien. Tengo que hacer algo al respecto. Así que tomó el dinero y se dirigió hacia la puerta y ella dijo, oh, no puedo hacer esto, simplemente no puedo hacerlo, porque él es un profeta, él sabría de dónde obtuve este dinero, sabría cómo lo conseguí, sabría cómo conseguí esto, y yo solo, pero es todo lo que tengo, es todo lo que puedo hacer. Hay algo en mi corazón que me dice que debo hacerlo, esa es la manera, eso es en el 58. Hay algo en las mujeres que parecen ser diferentes de los hombres. Parecen ser a veces más respectivas al espíritu, correcto, y parecen captarlo más rápido. Y ella dijo, oh, simplemente debo hacer esto, o algo me lo dice, debo hacerlo. Ella recoge de nuevo la vieja media y vuelve el dinero y lo pone en su pecho, bajo su velo, bajo por los pequeños escalones, y rechinan y van a la perfumería en el 59. Y cuando ella entró, uno de estos ancianos con nariz ganchuda está sentado ahí atrás. Y ustedes saben, había sido un día malo aquel día y nadie había comprado ningún perfume. Y él estaba todo malhumorado. Ella entra por la puerta y lo miró y dijo, oh, ahora mire quién es el cliente. Oh, M. Vaya, miren, ¿quién es el cliente ahora? No se dirigió con la cortesía de un caballero que dice, ¿puedo ayudarle? Dijo, bueno, ¿qué quieres? Ella dijo, amable señor, note que ella había estado llorando. Y él pensó, ¿por qué estás llorando? Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana. Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje, el peor pecador en la ciudad. A continuación, hermana Beatriz, en los párrafos 60 al 65. Amén, mi hermano.
Continuamos con el mensaje, el peor pecador en la ciudad. Párrafo 60. Ahora, Padre, que este mismo grupo de gente, junto con muchos otros, sean bautizados en la fe cristiana y reciban el Espíritu Santo y vivan una verdad. Un momentito, hermano. Disculpe, hermano, es que se me borró. Ya. Párrafo 60. Dijo. Del 60, sí. Dijo, amable señor, quiero la mejor caja de alabastro que tenga en la tienda. No quiero uno, sino que quiero lo mejor que tenga. Esa es la manera. Denle lo mejor que ustedes. Él merece lo mejor que tiene. A él le damos los segundos. Le damos lo último, pero él merece lo mejor. Vean, algo la había tocado. Ella había mirado directamente a Jesús y ella dijo, quiero lo mejor que tenga. Nosotros le damos lo último que tenemos. Párrafo 61. Ustedes toman su primera y salen y pasan sus grandes tiempos. Y cuando van a la iglesia el domingo por la mañana, le dan 25 centavos, pero van a comprar un regalo de $50 para dar a los jóvenes que viven a su lado. O lo suficiente para subir en el rango de su sociedad. Y luego le dan a Jesús lo que le queda. Él se merece lo mejor. Eso es todo lo que ella tenía. Jesús merece todo lo que ustedes son y todo lo que tienen. Esa es la razón por la que no podemos llegar a ninguna parte. Ella dijo, quiero lo mejor que tenga. Él dijo, bueno, ahora primero tengo que ver el dinero. Párrafo 62. Así que ella lo vació, él lo contó, 30 piezas de denarios romanos, exactamente correcto. Toma la caja y saca el nardo y se lo entrega a ella, de esa manera, en la caja de alabastro. Y ella lo mete en su pecho, ella se levanta un poco, ella limpia las lágrimas de sus ojos, mira por la puerta y mira en esta dirección. Y esa dirección no ve a nadie viniendo. Ella tira su velo sobre su cara. Y él dijo, me pregunto, ¿a dónde podría ir? Veo cómo ella salió y se pone en marcha en medio de la calle, tan rápido como puede. Hay dos hombres parados en la esquina y dicen, mira, 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 ¿qué está pasando aquí? Mientras quieren desperdiciar a la gente que está en desgracia. Despreciar a la gente que está en desgracia. Párrafo 63. Déjenme decirles, antes de que hubiera una mujer mala, tenía que haber un hombre malo también. Correcto, recuerde, ella es la adoración de alguna madre y hoy la razón por la cual la iglesia está en la condición que está, ustedes quieren la clase alta de su iglesia, en su iglesia, y fracasan, la iglesia está fallando de ir a buscar a la prostituta o la callejera o los
contrabandistas y lo que es de la ciudad. Ahí es donde Jesús quiere que vayamos. De ahí es de donde Él desea traerlos. Pero, queremos los tipos que tienen dinero, que pueda pagar deudas y pagar las deudas de la iglesia y cosas por el estilo. Ustedes lo llaman la clase alta. Hay una gran cantidad de costra en eso, ¿correcto? No saben lo superior que es, sino una gran cantidad de costra. Debemos ir por los setos, las carreteras y los caminos, y convencerlos y venir a Cristo los marginados. Párrafo 64. Ella sube, la veo subir el camino. Ella mira adentro, ella mira por la encima de sus cabezas. Ahora ella dice, espera un minuto. Yo no debería hacer eso. Yo debe haber algo mal conmigo. Estoy fuera de mí esta noche y no puedo entrar allí. Me echarían fuera. Pero ella mira de nuevo y allí estaba él sentado humildemente mirando a sus manos sucias, y el pueblo pasando y todos los demás comiendo cordero. Nunca le dieron a él, él nunca tuvo nada, solo lo dejaron sentarse allí. Y allí estaba él sentado en la fiesta y todos ellos en sus mesas, de la manera que se recuestan y comen allí. Eso es bueno para sus muchachos. Ahora vean, ellos se recuestan en Palestina y comen así, recostándose en un sofá, y así que todos ellos recostados y comiendo, y el pobre Jesús simplemente sentado allí mirando. Párrafo 65. Ella dijo, si entro, el fariseo me sacará. Eso es todo, dijo, pero no puedo soportarlo, simplemente no puedo soportarlo. Miren la manera en que él se ve, miren a esos ojos tristes mientras mira a su alrededor. Ella baja la vista y ve a Pedro y a Santiago y a ellos ahí parados, solo inquietos. Él mira hacia Pedro y a ellos y vuelve a bajar la mirada, solo esperando. Amén, mi hermano. Amén, amén, hermana Beatriz. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje El peor pecador en la ciudad. Dedicado este mensaje el día 18 de febrero del año 1956. A continuación, hermano Alfonso, en los párrafos 66 al 70. Confirme, hermano Alfonso. Amén, hermano. Dios les bendiga. ¿Sí me escucha? Amén, hermano. Prosiga. Vamos a continuar con el mensaje, el pecador. El peor pecador en la ciudad. Párrafo 66. Dijo, no puedo soportarlo. Más así que ella dice, tengo que entrar, pero yo sí voy allí. Yo, una mujer de mi tipo, para ir delante de él, pues no pudiera hacerlo. Después dijo, pero recuerdo que en Galilea lo oí decir, venid a mí. Todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Quien quiera, venga. Dijo, ciertamente eso se refiere a mí. Entonces, si alguien quiere, esa soy yo. Y yo estoy desdichada. Él me dijo que viniera. Así que aquí voy. Desearía que
captaran esa clase de idea esta noche, justo a través de esa multitud de fariseos. Ella siguió su camino, se habría pasado con sus codos hacia Jesús. Que Dios nos ayude esta noche. Piensen, voy a abrir paso nuestro camino a través de todas estas ideas tercas y tiesas de la iglesia de hoy y llegar a Cristo. Amén. Sí, Señor. Párrafo 67. Ella siguió adelante, empujando a los fariseos a todos lados y llegó directamente donde él estaba, y ella rompió la caja de alabastro y la derramó sobre él, y ella cayó en el suelo a sus pies, y ella comenzó a llorar, y ella acariciaba sus pies, y ella solo como se puso un poco fuera de sí, ella estaba llorando y comenzó a frotar sus pies entre corchetes. El hermano Branham hace un sonido de beso, besando sus pies. Y bueno, ella estaba en la fuente de la vida. Estaba en el único lugar en el que podía conseguir ayuda. No era de extrañarse que estuviera histérica. No es de extrañarse que estuviera fuera de sí. Dios nos ayude a estar fuera de nosotros lo suficiente para ser salvos de todos modos. Párrafo 68. Recuerdo cuando fui salvo, yo estaba fuera de mí. No le presté atención al viejo y tieso programa ritualista, no más de lo que ella le puso. Ella se metió en la fiesta y ella continuó porque quería ser salva. Buscamos a gente así como esa, determinación. Ustedes van a ser salvos, sí, señor. Párrafo 69. Estaba irrumpiendo la fiesta, pero ¿a quién le importaba la fiesta? Ella estaba siendo salva, estaba llegando a Jesús, y aquí está ella, allí, besando sus pies, frotando sus pies, y las lágrimas corriendo por sus mejillas, simplemente regándolo. Ella no podía soportarlo, ella estaba frotando sus pies, justo con la fuente de la vida. No me sorprende que se sintiera de la manera que se sintió. No es de extrañar que ella nunca se había parado ante un hombre antes y se sintió de esa manera, y las lágrimas solo rodaban por sus mejillas, y ella estaba frotando sus pies y se puso histérica. Ella estaba frotando sus pies y entre corchetes. El hermano Branham hace un sonido de beso, besando sus pies, y ustedes saben, Jesús. Párrafo 70. La Biblia dice, besad al Hijo. ¿Es eso correcto? Allí estaban ellos, sentados, sin beso, de bienvenida y sin los pies lavados, pero ella lo estaba lavando con sus lágrimas. Qué hermosa agua fue esa que estaba lavando los pies sucios de Jesús, las lágrimas de cristal de un pecador arrepentido, lavando los pies del Señor Jesús. Aleluya. Alguien va a entenderlo. Alguien va a venir a él. Gloria a Dios. Mi corazón arde cuando pienso en eso. Las lágrimas de arrepentimiento de los ojos de un pecador, lavando los pies, lavando los sucios pies de Jesús. Oh, vaya, ¿lavar qué? No hay mejor, el mejor lugar en el mundo. Creo que Jesús se sintió un poco más cómodo entonces
Él siempre se siente más cómodo con alguien que lo ama. Ustedes también lo hacen siempre. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Amén, hermano Alfonso. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje El peor pecador en la ciudad, predicado el día 18 de febrero del año 1956. A continuación, hermana Erika, Dios le bendiga, párrafos 71 al 77. Dios la bendiga. Confirme, hermana Erika, si me escucha. Y el cabello cayó. Ahora, disculpe, hermana Erika, no se le escuchaba. Dígame. Sí, no se le escuchó desde un comienzo. Por favor, desde los párrafos 71. Amén, hermana. Ok. Párrafo 71. Y allí estaba él, ella lavando sus pies, y ella estaba besando sus pies. Y ella llegó a estar tan fuera de sí misma. Tenía el cabello hecho en todo así. Usted sabe, y ella estaba lavando sus pies así y besándolos. Y después de un rato su cabello cayó y ella tomó su cabello y comenzó a limpiar sus pies y besarlos y enjugando sus pies. Y el cabello cayó. 72. Ahora, esa era la única cosa decente que había sobre ella, fue su cabello. La Biblia dice, el cabello de una mujer se le da a ella para su gloria. Es una pena que ustedes se recorten su gloria. ¿Correcto? Todavía soy lo suficiente chapado a la antigua como para creer que eso es la Biblia y que es verdad y están haciendo mal cuando lo hacen. Eso podría quemar un poco. Yo sé que yo, predicadores, ellos me rechazan. Predicaré en la calle y Dios, Él no va a hacer eso de ninguna manera. Párrafo 73. Déjenme decirle algo, pues ustedes, mujeres, esta noche tendrían un mal rato haciendo eso. Tendrían que pararse sobre su cabeza para hacerlo. Deberían darles vergüenza. La Biblia dice, el cabello es dado a una mujer para su gloria. Y los derechos de la Biblia le dan a cualquier hombre el derecho de irse y divorciarse y dejar a su esposa que se corta el cabello. Esa es la Biblia. Eso es así, dice el Señor. Lástima que se alejaron de la enseñanza chapada a la antigua. ¿No es así? Solía cantar una canción. Dejamos caer las trancas y nos comprometimos en el pecado. Dejamos caer las trancas. Ahora solo dejaron caer las trancas. Eso fue todo. Y aquí estaba ella con su gloria. ¿Qué tenía ella? Todo lo que ella tenía fue puesto a los pies de Jesús. Y cuando ustedes llegan a un lugar que pueden poner todo lo que tienen a sus pies, toda su gloria, el dinero, todo lo que tienen, el nardo, y todo fue derramado, la caja entera llena sobre él. Ella no escatimó nada, ella lo vertió todo sobre él. De esa manera es que ustedes llegan a venir a él. Denle toda la alabanza, derramen toda la gloria sobre él. Preséntenlo todo, aleluya. Eso es el por qué no podemos tener un avivamiento. Es porque son tacaños con eso, amén. Quieren compartir un poco de su gloria con algo más. Salgan. Señorita Jones, ustedes saben, ella usa estas clases de ropa. Ella hace esto. Oh, usted, fariseo, usted quiere moldearse tras alguien más. No me sorprende que Jesús no pueda irrumpir a través de esta nación en un avivamiento. Párrafo 74. No sé qué me pasa esta noche, pero esa es la verdad, demasiado fríos, demasiado indiferentes, están compartiendo con otros, ustedes están compartiendo con el diablo, esa es la razón que no pueden,
Esa es la verdad. Si nunca los veo otra vez, los encontraré en el juicio con un corazón limpio. Yo sé que eso es verdad, ahí lo tienen. Pero esta pobre mortal, ella estaba lavando sus pies y limpiándolos con su gloria. ¡Qué lugar! ¡Qué tiempo! Desearía poder haber estado allí. Me gustaría pararme donde ella se paró. ¡Oh, vaya! ¡Qué tiempo estaba teniendo ella, lavando sus pies, tomando su gloria, enjugando sus pies y las lágrimas cayendo, lágrimas de cristal del arrepentimiento para lavarlo a él! Ella estaba frotándolos, besándolos, sus pies, sencillamente fuera de sí. Párrafo 75. Ustedes dicen, ¿qué pasó con la fiesta? ¿A quién le interesa lo que pasó con la fiesta? Un pecador vino a Dios. Amén. El problema de eso hoy es, tenemos muchas rutinas rituales, ritualistas. Los pecadores no pueden llegar a Dios sobre esa clase de bases. Aleluya. Oh, este pobre pecador, con las lágrimas de arrepentimiento corriendo por sus mejillas, goteando sobre sus pies, lavándolas con sus manos y besándolos con sus labios, tomando su gloria y enjugando sus pies. ¿Qué cuadro tan hermoso! Jesús se sintió inmediatamente cómodo entonces. Dios le bendiga, hermanos. Oh, perdón, continúo. Gracias. Párrafo 76. Oh, ¿y qué de los fariseos? Oh, la fiesta se detuvo seguro, la vergüenza. Oh, puedo ver a ese fariseo. Ahí está el pecador, no la mujer, el fariseo. Pecado es incredulidad. Esa mujer era una creyente. El fariseo era un religioso, pero él era el peor pecador en el país. Y todavía es el peor pecador que el mundo ha tenido. En la iglesia tiesa, rígida, descarriada, el pastor de la misma manera. Aleluya. Párrafo 77. Ustedes me odiarán después de esto, pero Dios es quien me está diciendo que diga esto. Así que ahí lo tienen. Amén. Ahí lo tienen. Ese es el pecador, ese tieso. Esta pobre mujer, después de lavar sus pies, el fariseo se paró ahí. Dijo, pues puedo ver su rostro ponerse rojo y luego ponerse blanco alrededor de sus labios. Oh, vaya, está furioso. Él dijo, ahora ves, John, todos ustedes, dijo, ¿lo ven? Si ese hombre fuera profeta o vidente, como dice que es, sabría qué clase de mujer es esa. Ah, como si él no lo supiera, dijo, sabría qué clase de mujer es. Dijo, pues ella arruinará su reputación, pues la reputación de Jesús se hace entre pecadores. Seguro, esos son los que le recibirán. Su reputación no puede ser hecha delante de ustedes, almidonados y rígidos e indiferentes. Y lean algo así como un pequeño ritual antiguo y lo llaman predicador del evangelio. ¿Cómo va él a tener reputación con ustedes? Ustedes tienen su reputación en la iglesia. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana Erika, por la lectura. Continuamos con el mensaje, el peor pecador en la ciudad. A continuación, hermana Claudia, Dios le bendiga, en los párrafos 78 al 85. Dios le bendiga, hermanos, párrafo 78. Ahí está él. Él dijo, vean, si él fuera un vidente, si él fuera un gran hombre, sabría que esa mujer es pecadora, la que le está tocando. ¿Ven lo que está a su alrededor? ¿Qué había pasado? Miremos. Oh, vaya, ella está fuera de sí simplemente. ¿Movería Jesús un pie? Ella se habría levantado de un brinco. No, se sentó perfectamente quieto y la observó. Creo que él se sintió muy bien al respecto. Él estaba observando a esa pecadora arrepentirse. Después de un rato, él dijo, vean, vean, vean. Ahora, lo primero, él se hace a un lado, levanta su cabeza, levanta la mirada. La mujer se detiene, medio se levanta. Vean a su cabello colgando a un lado de su rostro, la tierra de los pies de Jesús, el aceite por todos sus labios y rostro. Ella lo ha estado besando, besando sus pies.
y ella se para. Sus ojos ahora están fijos. Jesús se prepara para hablar y ella lo está mirando directamente a él. Él mira hacia ella. Entonces mira al fariseo y dice: Simón, una cosa tengo que decirte. Oh, vaya, observen esto, lo cual estará también en el juicio. 79. Simón, una cosa tengo que decirte. Doctor Simón, tú me invitaste aquí, y cuando llegué, porque tú me invitaste, no me diste agua para mis pies, no ungiste mi rostro y manos con aceite, nunca me besaste, Simón, tú no me amaste, Simón. Si me hubieses amado, hubieras lavado mis pies. Si me hubieras amado, me habrías ungido. Si me hubieras ungido, amado, me habrías besado, pero jamás me diste la bienvenida. ¡Oh! Ese fariseo más gordito, regordete de hecho, de esa manera es hoy en día. ¡Oh! Con todos los títulos, sí. Dijo, no me diste beso. ¡Oh! Me habría gustado besarlo. Besad al hijo, la Biblia dice, para que no se enoje, bésenlo. Dijo, no me diste beso, pero esta pobre mujer, desde que entró, no ha cesado de besar mis pies y los ha lavado con sus lágrimas, los ha enjugado con los cabellos de su cabeza. ¡Oh, Dios! Y esta mujercita ha lavado mis pies con sus lágrimas, los ha enjugado con sus manos, con su cabello, y ha besado mis pies. 80. Ella está de pie. No sabe qué hacer. Sus ojos están fijos. Luego, él se voltea y la mira. ¡Oh, vaya! Dijo. Y a ella le digo, sus pecados, que eran muchos, son perdonados. El hermano Branham llora. Eso es lo que quiero que él me diga. Sus muchos pecados le son perdonados. Ve en paz, hija, dijo él. No puedo predicar más. 81. Inclinemos nuestros rostros un minuto. Mi hermano habla en lenguas desconocidas. ¿Le aman? ¿Le aman de veras? ¿Qué hará él con usted, hermano, en el juicio? Oh, usted puede ser siempre muy religioso. Prefiero oírlo decir eso que el mundo. Quiero pararme aquí. Desearía haberme parado allá. Algún día quiero pararme junto a él. Él diga, bien, bien hecho, mi buen y fiel siervo. Fuiste fiel. Te paraste en el puesto del deber. No rehuiste. Dijiste la verdad. A pesar de lo que costó, dijiste la verdad. Y está bien hecho. Eso es lo que estoy buscando. No por un mejor auto, una mejor posición. Yo lo quiero a él. No importa lo que alguien diga respecto a ustedes. 32. Me pregunto, con nuestras cabezas inclinadas, solo un minuto, organista, ¿nos daría un tono, por favor? Me pregunto esta noche, si hubiera una persona aquí como esa mujer. No tiene que ser. Usted pudiera no ser prostituta, pero usted pudiera ser una prostituta en un nivel más elevado. Prostitución no se refiere sexualmente todo el tiempo. Usted puede prostituir su tiempo, puede prostituir su fe, salir y unirse a algún culto o alguna iglesia rancia, fría y formal y ser una prostituta. Ustedes lo son. Son tan culpables como lo era ella. Pero el mismo Señor Jesús que la perdonó tiene la misma misericordia suplicante para ustedes esta noche. 23. ¿Vendrán aquí y se pararán en el altar conmigo solo un minuto? ¿Alguno dispuesto a venir aquí en el altar esta noche? Diga, quiero aceptar a Cristo como mi Salvador. ¿Levantarían su mano primero? Digan, ore por mí, hermano Branham. 84. ¿Me quieren decir que no hay ningún pecador en el edificio? Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Les gusta la sanidad divina, ¿cierto? Seguro. Peces, panes y peces. Pero cuando se trata de venir a él, se arrastran de regreso al caparazón.
quieren escabullirse de regreso. Ellos dicen, bien, no sé nada de eso. Mejor tenga cuidado. Yo oigo esa sirena de ambulancia todo el tiempo, a través de la noche, cada vez que pasan por un cementerio. Recuerden, su número está ahí. Y más allá está la eternidad. Y se van a parar ante él algún día. No se pueden arrepentir entonces. Ahora es el tiempo para hacerlo. Levante la mano, diga, Dios, sé misericordioso conmigo. Acepto a Jesús ahora mismo, como mi Salvador. Dios te bendiga, muchacho. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Alguien más levante la mano. Diga, Dios, sé misericordioso conmigo. Quiero a Jesús. Dios le bendiga. Dios te bendiga, hijo. Dios le bendiga, madre. ¿Alguien más? Dios le bendiga. Arriba en el balcón. Sí, lo veo, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga, dama. Dios le bendiga, señor. Para terminar el párrafo 85 del mensaje El peor pecador en la ciudad. 85. Sé que pudieron haber cometido un error, pero él les ama. Él se para con brazo extendido, deseando que vengan. Vengan tal como son. La veo arriba en el balcón, hermana. La veo. Dios le bendiga. Nunca olviden eso. Ustedes levantan su mano a ese mismo Jesús, quien tenía pies sucios. Eso sucedió hace muchos años, pero, mi querida hermana, hermano, está sucediendo aquí mismo en esta ciudad. Aquí mismo esta noche permanece igual. Ellos nunca quieren pensar que Él lo dijo. Yo sé que si estuviera en el lugar de ustedes, caminaría directo hacia Él, diría, Señor Jesús, perdona mis pecados. Yo quitaré la suciedad, tomaré mi camino con los pocos despreciados del Señor. Yo lo haré. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Claudia. Dios le bendiga la lectura. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que estamos viviendo. Dios le bendiga a todos, mis amados hermanos. Vamos a concluir el compañerismo. Tenemos más adelante una prédica. Y si fuera tan amable, vuestro hermano Alfonso, ¿podría despedirnos en oración? Amén, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, estamos delante de tu presencia, Señor. Tan contentos y agradecidos contigo, Señor, porque nos dieras este glorioso privilegio de poder estar en esta tarde, Señor, para poder lecturar estos mensajes gloriosos, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor Jesús. Oh, bondadoso Padre Celestial, cuánto te agradecemos, Señor, porque tú, bendito Padre Celestial, fuiste, Señor, quien nos buscaste, Señor. No te buscamos nosotros, fuiste tú buscándonos a nosotros, Señor. Oh, amoroso Padre Celestial, no fuimos tal vez como esta mujer ramera, Señor. Ella te buscó a ti, ella, Señor, se acercó a ti. Aun cuando ella sabía que pudiera ser que fuera rechazada, pero no fue rechazada. Padre, tú estabas esperando a alguien que pudiera algo sentir por dentro de su corazón, que pudiera amarte y que pudiera hacer algo por ti en ese momento que estabas allí, Señor, entre aquella gente farisea, Señor, que no te dieron la bienvenida, no te dieron el beso de bienvenida. No te lavaron los pies, Señor, pero allí estaba esta mujer, Señor. Oh, Padre amado, cuánto te agradecemos y no podemos ver, Señor, cómo es que tu Padre te agradas de aquella gente que puede amarte a pesar de su condición tan mala, Señor. Pero tú, bendito Dios, cuando los miras y ves que se arrepienten, Señor, tu Padre amado les da, Señor, les das lo que ellos buscan, Señor. Gracias, Señor Jesús. Y en esta tarde, amado Padre Celestial, estamos contentos, Padre,
por habernos permitido, Señor, lecturar estos mensajes tan gloriosos, Señor. Y ahora, Padre amado, si hay un mañana, Señor, Padre, mañana tal vez no vamos a lecturar, pero el lunes, Señor, si Dios, tú nos permites estar con vida, Padre, lo haremos, Señor, porque si anhelamos, Padre, seguir escuchando, seguir leyendo, lecturando estos mensajes, Padre, que tú nos enviaste desde la misma gloria, Señor. Así pues, Padre amado, en esta hora, Señor, nos vamos a despedir los unos de los otros, no, pero nunca de tu presencia, Padre, porque queremos que tu presencia siempre esté con cada uno de nuestros hermanos y hermanas, Señor. Así pues, Padre amado, te pedimos todo esto, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Dios les bendiga, hermanos, amados. Amén, Shalom. Amén, hermano. Dios le bendiga. Una confirmación. El día de mañana, si Dios permite, estaremos continuando con la lectura de los mensajes. Dios le bendiga a todos. Shalom. Amén, amén. Dios le bendiga a todos, hermanos y hermanas. Shalom. Dios le bendiga a mis hermanos y hermanas. Señor Jesucristo le bendiga. Shalom. Vasija rota, con la que el maestro nada hacía, allá en la basura, metida en mis problemas. Los portillos cerraré. Señor.
destrozada, pero hoy estamos aquí, Señor, poniendo todo nuestro ser en el altar, enterrando toda incredulidad, todos nuestros miedos, todas nuestras dudas. Oh Señor, restaura el gozo de nuestra salvación, que cuando regreses hallarás una Jerusalén levantada de las cenizas, sin mancha, victoriosa, marchando como soldados cristianos, una Jerusalén reclamando su sanidad, reclamando su restauración. Oh, reclamamos tu paz, Señor, ya no más cautividad, ya no más batalla de la mente, ya no más cadenas, Padre. Este es tu avivamiento, Señor, este es nuestro avivamiento, Padre. Y los